Nos encontramos en la carpa de San Pedro con motivo del tercer almuerzo anual de la cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora Santísima de la Soledad. Vamos a hablar con, bueno, el arma también. Todos han tenido aquí que poner el arma y todo el empeño para conseguir pues todo esto, ¿no? Este almuerzo y muchas otras cosas que conlleva pues organizar un evento. Ellos todo el año están trabajando para la cofradía y vamos a hablar con María José Chacón, que bueno, nos va a hablar de todo lo que se ha hecho para conseguir esto y cómo va también la cofradía en estos momentos. Buenos días, María José. Buenos días, Elena. Bueno, pues como ya has dicho, es el tercer almuerzo cofrade que tenemos. Empezamos hace 3 años con esta andadura, que nos está costando bastante llevar para adelante, pero bueno, con el esfuerzo de todos, de todos mis compañeros y de toda la gente del pueblo, pues vamos para adelante. Vamos. Este año, ¿qué se incorpora a este almuerzo? Porque cada año nos sorprende con algo diferente, algo nuevo. ¿Qué se incorpora este año? Bueno, este año se va a ir la presentación de un libro que ha escrito José Castellano y es la, digamos, el broche de este almuerzo. Ya se lo presentará Fernando, el presidente, y espero que le guste a todo el mundo. Se une casi todo el pueblo, muchos empresarios de San Pedro se unen para ayudar a que la cofradía se haga adelante y que se pueda salir el paso, no solamente con este almuerzo, sino que otras más actividades hacéis. Pues mira, tenemos este almuerzo donde el que no viene o no puede venir siempre colabora con otra cosa, haciendo una fila cero. Tenemos también nuestras meriendas cofrades, que las hacemos todos los sábados en la calle Dependiente, enfrente del hogar de los jubilados. Estamos allí de 5 a 9 de la noche haciendo nuestros buñuelos y nuestros chocolates. Cada vez hay más gente. Artesanía pura, porque son las señoras mismas sí, que sí, hacen. Sí, lo hace Carmen Naranjo, lo hace Carmencita, como solo le llamamos, y lo hace con un cariño muy especial y están buenísimas. Yo me di una... Bueno, me di un lote. Y luego, pues bueno, tenemos un kiosco también. Este año tenemos la novedad del kiosco. Y allí, pues, se pueden apuntar las mantillas, se pueden comprar medallas, se pueden comprar los pins, las túnicas, hacerse nuevos hermanos, todo lo que sea referente a la cofradía, pues en el kiosco que está detrás de la iglesia, en la Plaza Marqués del Duero. Bueno, ya nos dijo Fernando, la autorista que le hicimos, que bueno, todavía hay bueno, dinero que se debe, pero bueno, que se está al menos... Sí, porque bueno, como ya todo el mundo sabe, la cofradía se cogió pues bajo mínimo, entonces ahí estamos poquito a poco. Esto cuesta mucho trabajo y mucho dinero, Elena. La Semana Santa son muchos pasos, muchas cosas, hay que arreglar tronos, hay que arreglar flores, entonces necesitamos la ayuda de todo el mundo, de todo el pueblo de San Pedro. ¿Cuánto se recaudó con el almuerzo? Me refiero el año pasado, ¿y cuánto se piensa recaudar este año? ¿Cuántas personas vienen? Este año la verdad es que hay un poquito menos que otras veces, pero bueno, entendemos que la cosa está como está y gente que ya te digo que nos ha dado la fila cero, todavía no tengo la previsión de lo que hay porque todavía me están entrando gente. Pero bueno, yo creo que por lo menos de 300, unos 2.000 euros recaudaremos aquí. Bueno, y convertido esta carpa casi en uno de los salones de los hoteles más lujosos, bueno, porque está pues, todo vestido. Pues sí, porque la reserva de Noelia, la verdad que Miguel se está portando maravillosamente, mira lo bonito que está todo. Y bueno, y con el trabajo de todos nosotros, pues y el de ellos por supuesto, que es lo que han montado todo, pues aquí estamos otro año más. Esperemos poder estar muchos años. Bueno, aunque yo estoy muy cansada. No, pero es que se hace por seguir nuestras tradiciones y realmente si no hay personas como vosotros que lo haga, si no es el pueblo, no lo hace nadie. La verdad. Así que de verdad, hace un bonito trabajo. Enhorabuena, María José, a ti y a todo el que esté también ayudando. La verdad que esto es un equipo, porque si no tuviera mucha gente conmigo, no podría hacerlo yo. Nadie imprescindible, pero una persona sola no podría llevar esto para adelante. Tengo un equipo muy bueno detrás que con cualquier cosa que les digo... están ahí, ayudando, ¿vale? Le agradezco a ellos todo. Recordar también, que luego recordaremos con Fernando, pero yo sé que también tenéis ya una casetilla que os has dado el ayuntamiento para la peineta, que yo sé que tú llevas a las señoras con las peinetas todas súper bonito y que el año pasado que estuvimos ahí en vivo y en directo, vamos, me encantó. Y este año hay la opción de comprar velas, cirios, todo en... En el kiosco que ya, como te he comentado antes, en el kiosco detrás de la iglesia, justo a las espaldas de la iglesia, en la Plaza Marqués del Duero, ahí tenemos el kiosco donde todo el mundo puede ir a lo que necesite. Es verdad que estamos empezando poco a poco, pero bueno, cada día hay más cosas. Todo el mundo puede ir, preguntar y lo que necesiten, ahí estamos para dárselo a cualquiera. Muchas gracias. A ti, Elena, muchas gracias.
Cayetano, ya aquí preparado pues para hoy hablar de su libro, que la semana pasada ya salió en la televisión, salió en nuestro programa, pues diciendo que la comida, uno de los temas principales iba a ser el libro que él ha escrito. Así que vamos a preguntarle si está preparado para hablar de su libro hoy con tanta gente, que vienen muchísimas personas y la gran mayoría de San Pedro, que también de Marbella. Buenos días. Hola, buenos días, Elena, ¿qué tal? La semana pasada me hablaste del libro, pero por fin ya ha llegado ya el día de la presentación. Ya ha llegado. ¿Contento? Sí, lo estaba esperando con muchas ganas y muy contento, sí, sobre todo porque veré todo esto lleno de gente, la mayoría, como tú bien has dicho, de San Pedro, y a los que espero que les agrade mucho el libro, porque lo he escrito con muchísima ilusión y con todo el corazón, como hago siempre que, como me ocurre siempre que hago algo por San Pedro. Sino que harás una presentación, ¿no? Sí, ahora creo que Fernando va a hacer una presentación en el escenario y allí estaremos para verlo todo, sí. Pues muchas gracias, que se vendan muchos libros, Pepe. Muchas gracias, porque además todo va a ser para la cofradía. Sí. Gracias. A ti, Elena. Bueno, y siempre vemos la Semana Santa y otros muchos actos que luce muy bien por las flores de la floristería Antonio. Y a mí me agrada siempre saludarlo porque realmente tiene una mano para decorar pues estos pasos que son especialmente para el pueblo. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Elena? Me imagino que la decoración corre de tu cuenta siempre, ¿no? Sí, siempre. Hay que hacer algo por la cofradía. Y por la... Preparando ya los pasos, viendo qué se va a poner este año. Bueno, estamos pensando, aunque siempre los pasos llevan los mismos tonos, el Cristo, el rojo, el morado, pero pensando qué variante le podemos hacer este año. Esto conlleva también porque encargarla con mucho tiempo. Imagino que esto no se hace de la noche a la mañana, sino que esto hay que prepararlo con tiempo de encargar las que necesitéis. ¿Por cuántas flores lleva un paso? Mucha, un paso del Cristo puede llevar sobre unas 200 docenas de claveles o iris. Pero este año queremos ponerle alguna rosa, ya te diré el color cuando estemos más, para que sea una sorpresa. Hoy se me va a presentar un libro, ¿tenía ya conocimiento de este libro y conoce el contenido de él? Bueno, sabemos algo, pero queremos que el que ha escrito el libro lo descubra él aquí, ¿vale? Muchas gracias. Gracias a ti, ahora. Con Jorge Chacón, que también, bueno, pues lo hemos visto ahora con la iglesia, que ya está todo el proceso de la iglesia ya terminada, con lo cual este año los pasos van a lucir con todo, vamos, todo nuevo, todo bonito y todo realmente bien organizado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Este año ya pues esperando la Semana Santa y ya con estos actos que nos recuerdan, bueno, que estamos en Cuaresma y que todos estos actos recuerdan que ya mismo están los pasos por las calles de San Pedro. Sí, el tiempo es inexorable y pasa muy rápido. Ya tenemos otra Semana Santa encima. Vamos a colaborar con la hermana, con la hermandad amiga de la Santo del Cristo. Y la verdad es que, bueno, un año más, la iglesia la van a estrenar, como quien dice, los santos. Y la verdad es que muy satisfecho. Es decir, el trabajo de la iglesia ha sido un trabajo muy ímprobo, pero muy agradecido. Y creo que este año la Semana Santa va a estar más bonita que nunca. Pasado, no veíamos el día de verla terminada y bueno, qué alegría, ¿no? Para todo el pueblo, ¿no? Sí, la verdad es que sí, es decir, el pueblo lo va a disfrutar este año, ya prácticamente no queda absolutamente nada, queda un pequeño retoque en un altar y esperando llegar la Semana Santa, disfrutando en cierta manera de esta Cuaresma, y disfrutando, ya te digo, en la comida de hoy, y esperemos que todo vaya perfecto y la Semana Santa sea, pues como siempre, ¿no? Magnífica. Jorge, ¿te has leído el libro que se presenta hoy? ¿Tienes ya conocimiento del interior, lo que ha escrito Pepe? Algo me han chivateado, sí, la verdad es que sí. Pues la verdad es que, bueno, es una de esas cosas que tendríamos que tener, ¿no? Es decir, una recopilación de pregones, una recopilación de nuestra historia reciente. Y la verdad es que Pepe Castellanos, ¿qué voy a decir?, ¿no? Hermano también de la hermandad nuestra de San Pedro de Alcántara. Y la verdad es que disfrutamos mucho con él, ¿no? Y es una de las personas que por su condición social, por su etapa de teniente alcalde de San Pedro, por su etapa también de feligrés en la iglesia, creo que quién mejor que él podía narrar esa pequeña historia o esa gran historia que tenemos al pueblo de San Pedro. Y la verdad es que algo he leído y la verdad es que es muy agradecido porque ha mencionado a gente muy entrañable para mí, como era mi padre,
que también aparecía en la Semana Santa. Y bueno, la verdad es que muy contento porque la hermandad también se dedica a esa labor cultural, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues fijaros que no solamente se dan cita pues personas de San Pedro, sino que también de Marbella. Y bueno, chicas jóvenes empresarias que quieren también pues ayuda con esta causa. Así que esta es la misión de este día, de este almuerzo y de poder compartir con las amistades. Vamos a presentar a Beauty Leila, que viene Leila, su propietaria, y también Dori de Vitaluz, que son, bueno, gente encantadora y que colaboran en todas las causas. Así que te agradece, Leila, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Serina, gracias a ti por invitarnos y para una causa, pues nos gustaría también participar, por supuesto que sí. Yo sé que participas en casi todas, si en la Concordia, si en los gatitos, bueno, realmente se ve... Lo que se pueda, pues aquí estamos también, claro. La belleza la llevas por dentro y por fuera. ¿Eh? Eso es lo más importante, gracias, gracias. Bueno, y Dori con su inmobiliaria exclusiva, que tiene unos chalets súper divinos y que, bueno, pues ahora empieza también la época, pero que realmente trabajas todo el año, ¿no, Doris? ¿Qué tal? Claro, estamos, cuando uno tiene su propia empresa, hay que estar durante todo el año. Pero a mí me gusta mucho encontrar gente luego en situaciones como aquí, cuando hay una situación donde puedes ayudar en algo y así se ve, se encuentra. Y como Leila me ha recomendado venir aquí, yo pensaba, pues perfecta para aprovecharnos, vernos, ¿no? Y mirar lo que hay un poco en Marbella. Me da mucha alegría de veros porque hace un día precioso y vamos a disfrutar de él. Vea, pues gracias. La semana pasada también hablábamos con Fernando, con el editor que ha hecho el libro, y ya hoy por fin ha llegado el día, vemos un lleno total, van entrando muchísimas personas, no solamente de San Pedro, sino también de Marbella. Vamos a saludar también a Fernando, que es el presidente de la cofradía, con lo cual me gustaría que dijera también unas palabras, aparte de que también hablará en el escenario y presentará pues a todo el que tenga que ver también con el libro y todos los actos. Fernando, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pasada ya nos anunciaba, pero bueno, habéis puesto esto que parece uno de los salones de hoteles de lujo, tan bonito que está este año. Bueno, el montaje es exquisito, Miguel Arrocha como siempre con muchísima calidad, y bueno, ya nos gustaría que el sitio fuese mejor, pero con la gente que hay dentro es espectacular, ¿eh? Y el día que tenemos, un día magnífico, así que creo que va a salir redondo. ¿Cuántas personas calculan? Pues ahora mismo acomodadas hay 348 personas y ahí hemos cerrado ya no hay más comida. Los actos de hoy, aparte del Duarenal, que siempre ameniza la velada, la presentación del libro y bueno, pues adelántanos toda la decoración que habéis puesto con la mantilla y todo. Bueno, pues eso es obra de José Francisco y Pavón, que son dos artistas que lo viven, ¿eh? Después la decoración pues se ha tratado de hacer lo mejor posible, las flores siempre aportado por los padres de José Francisco, Pepe y Lina, que son encantadores y con una colaboración altruista total y se trabajan y quieren que esto esté siempre bien decorado, ¿no? Y son muchas personas las que han colaborado para que esto quede bien. Tengo que agradecer desde aquí a Miguel Arrocha su comportamiento y al precio que nos ha puesto la comida, que creo que está muy, muy, muy bien. Así que desde aquí, gracias Miguel por tu ayuda. Quería preguntarte, Fernando, que me anunciabas lo del kiosco nuevo. ¿Cómo está funcionando? ¿Qué opinión le merece a la gente? ¿Cómo reacciona cuando lo ve, que es un kiosco relacionado con la cofradía y para facilitar por la venta de sirio o de lo que haga falta? Bueno, del kiosco, como bien sabéis, es que carecemos, como ya decía el otro día, de un sitio donde tener nuestra cofradía, que yo no sé, con tantos años como ha pasado aquí, a nadie se le ha ocurrido de que la cofradía necesita tener un sitio donde las personas vayan. Entonces se nos ocurre, mientras conseguimos la susodicha cesión de una parcela, que esto es como vulgarmente se dice, el parto de una burra, va a durar una eternidad, pero bueno, mientras tenemos eso se me ocurrió la idea de un kiosco.
Llevamos luchando 7-8 meses con el ayuntamiento y al final deciden de prestarnos este momentáneamente, y espero que, bueno, que ya José Eduardo y el equipo se digne en concedernos algo más digno para la cofradía. Y el kiosco, le puedo decir, en 3 días que lleva abierto, 16 hermanos nuevos, se han cobrado cuotas, se está vendiendo las velas, se venden los guantes, se alquilan las túnicas. Es que estos son 7 pasos y eso implica muchísimo trabajo. Y bueno, y todo no se puede llevar tan chapuceramente como todos creemos. Esto tiene que estar más dignificado. Estamos hablando de un pueblo como San Pedro, no estamos hablando de un barrio de 100 personas, estamos hablando de un... tenemos 900 hermanos, pero porque no tenemos un sitio donde llevarles y atraerles. En fin, y el kiosco pues es una magnífica idea, yo creo, y agradecer que nos hayan puesto, aunque sea este diminuto kiosco, porque no podemos ni rebullirnos, hay 2 personas ya no entran, no podemos tener la mercancía que queremos, pero bueno, ahí estamos, lo conseguiremos, ¿eh? Seguro. Bueno. La lucha que lleváis, granito a granito, al final se consigue la montaña, y esa es vuestra lucha, con lo cual, de verdad, enhorabuena por lo que hacéis, una misión, todo, tanto María José, las señoras que ayudan a las meriendas, bueno, la labor de todo realmente. Hay, yo siempre, sabéis, desde el primer día digo, sin ti no soy nada, sin vosotros tampoco estaríamos en los medios de comunicación, estaríamos en la pantalla como estamos, así que muchas gracias. Son muchas personas que están colaborando, son muchas personas que están tirando hacia adelante, y es lo que te da ánimo. Lamentablemente nos ponen más que un palo en la rueda, pero eso es lo que más ánimo y más coraje nos da a esta cofradía para salir adelante, ¿no? Y nada, yo estoy muy orgulloso, y cuando ves hoy que lamentablemente para que tengamos esta calidad tienes que poner 30 euros, porque a mí me cuesta la comida 25, pero esta comida costaba 29 euros y Miguel nos ha regalado 4 euros por cabeza a la cofradía, que eso es lo que vamos a tener de beneficio. Entonces, aquí ya no es todo recaudar, aquí lo que es vernos. Y lamentablemente hay personas que no lo entienden. Lamentablemente hay personas que creen que la cofradía es mía o de la junta directiva o del grupo de mujeres que está trabajando. Estamos muy equivocados. Estamos hablando de crear un pueblo, de dejarle historia a nuestros hijos, de dejarle cultura, religiosidad, tradiciones, llámele usted lo que quiera. Pero eso es lo que estamos hablando aquí. Y es un orgullo cuando ves, ¿entiendes?, la calidad de gente que hay aquí. Vienen personas que muchos se sorprenderían de la calidad intelectual, política, mientras que veo que no tenemos el apoyo por otra parte. Entonces, bueno, eso se notará, ¿no? Y algún día nos daremos cuenta de cuál es el error. Algún día nos daremos cuenta. Por nuestra parte, solo nos mueve llevar una cofradía hacia adelante, y es lo que vamos a intentar de hacer cada día. Y gracias a tantísimas personas que nos están ayudando, como decía, entre ellos vosotros. Así que desde aquí, la persona que no lo haya entendido, espero que reflexione un poco y cambie su actitud. Así que muchísimas gracias por todo, y de verdad que a disfrutar del rato, a disfrutar de una buena mesa, y esto es lo que nos mueve, como he dicho, a seguir adelante. Rafael Piña, también una vez más, porque siempre todos los años ha venido al almuerzo de la cofradía y a otros muchos actos de San Pedro, y siempre está ahí. Con lo cual vamos a saludarle, Rafael, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un año más, el tercer almuerzo, y siempre vienes. Sí, siempre. Siempre tratamos de colaborar con todos los eventos y con todas las instituciones que trabajan por San Pedro y por mejorar la calidad de este pueblo, y evidentemente la cofradía es una de ellas. La Semana Santa tiene un aspecto, evidentemente, el primordial, que es la parte religiosa, pero también hay una parte que es la activación de la economía de nuestro pueblo, es decir, que la gente tenga aquí procesiones, no se vaya a otro sitio y que los bares salgan a la calle, que los bares, los restaurantes y los negocios, comprar ropa, etc. Entendemos que la Semana Santa, evidentemente, como algo religioso, pero que también tiene mucho que ver con la economía de nuestro pueblo. Bueno, hace poco ha sido el Día Internacional de la Mujer, y la mujer trabajadora, que siento mucho no haber podido asistir, porque el año anterior sí estuvimos y había, bueno, mujeres que realmente se merecían ese homenaje, como era Carmen Sánchez, de Remedio del Río, entre otras muchas. ¿Me podría resumir cómo fue este año ese evento?
Bueno, pues fue un acto un poco como debe de ser el Día de la Mujer, que el Día de la Mujer Trabajadora, que fue un acto reivindicativo, donde, bueno, pues hicimos varios discursos, uno intenté hacerlo yo y es precisamente abarcar pues la parte reivindicativa de ese día. Comentamos las pocas actividades que se hacen en tema de igualdad por parte del ayuntamiento. También hicimos algún comentario sobre la asociación Despertar sin violencia, que han demandado un sitio para poder atender a las personas, y hasta ahora desde el ayuntamiento no se ha hecho nada por ello, y evidentemente hay que reivindicarlo, y aquí lo pongo para que la gente lo conozca. Y luego, bueno, fue una parte también, Gemma Midón hizo también comentarios a nivel estatal, a nivel de Estado, de la falta de igualdad que tenemos de derechos, tanto sobre todo las mujeres con respecto a su vida laboral con los hombres, menos salario, a la hora de pensiones también menos retribuciones, etc. Y luego para nosotros el acto central es pues hacer un reconocimiento a esas mujeres trabajadoras que han vivido y que han compartido esas tareas del hogar, como ha hecho casi todo el mundo, pero al mismo tiempo también han influido mucho en la economía de su casa, en llegar una calidad de vida a sus casas. Y esas mujeres, bueno, pues en este caso se les reconoció a la Pillaya, una mujer que todo el mundo sabe que ha estado siempre en la venta ambulante. Todo, mi padre me acuerdo, además de verla allí, cada vez que había restos de zapatos y tal, ella era la que estaba allí, los recogía, los compraba, en fin, una mujer trabajadora nata. A Pepa, la del kiosco de Pepa, una mujer argámita que llegó hace muchísimos años a San Pedro y que ha desarrollado su vida laboral también aquí, nos contó sus anécdotas, un nieto suyo, la anécdota de que cuando vio el sitio del kiosco dijo, aquí tiene que estar el futuro de mi familia, y acertó. Y luego también estaba Felisa, de La Campana, de Nueva Andalucía, una mujer que llegó de la mano de José Banú, y que ha sido una mujer que siempre ha estado reivindicando todo lo que ha podido para Nueva Andalucía, fundadora de las AMPA, de las asociaciones de vecinos, y siempre ha estado en la lucha por el tema del centro de salud, siempre ha estado en la lucha, ha sido algo menos en lo laboral, pero sí en la vida social, por lo tanto creíamos que también había que hacerle un reconocimiento. Y como siempre, un acto muy, muy, muy emotivo. Allí hubo muchas lágrimas recordando pues esas anécdotas de la familia, y muy arropado por muchísima gente, encantados con él. Me imagino que ya tendrás alguna ya candidata para el próximo año, que esperamos asistir el próximo. Puedo decirte que esas son nuestras mujeres, las mujeres de OSP, las que se encargan de organizar el acto. Nosotros, en este caso, somos nada más que colaboradores. Nos piden, oye, nos hace falta esto, nos hace falta lo otro, aportamos las ideas que podemos, pero son iniciativas de ellas, y te aseguro que ya hay candidatas para el año que viene. Además, quieren también hacer unos pequeños cambios, que no los podía contar, pero quieren añadir otro tipo de personas a las que se le pueda reconocer su labor. Te invito a que vengas al plató y me cuentes todo esto, que me parece de lo más interesante. Así que invitadísimo quedas para cuando quieras. Cuando queráis. Muchas gracias a ustedes. San Pedro huele a azar.
Isabel Jara y Romero. Un beso de azúcar con un enamorado de Jon el Ingenio. Ole. Venga, invitamos a todos a que vengan a bailar. ¡Ole! ¡San Pedro! Gaviota, gacela y paloma, villa de San Pedro. Eres la rosa fragante, la perla gigante del sur malagueño. Eres morena y cristiana y tienes ganada la puerta del cielo. Porque recoge en tus brazos a todo el que llega pidiendo consuelo. San Pedro vuelve a sanar, Sara y Romero. Es como un beso de azúcar que un enamorado dejó en el ingenio. Eres la estrella de mar. El sueño que en una noche vino en esta tierra, el marqués del Duero. ¡Venga, San Pedro! ¡Soy! Después cambiamos, ¿vale? Venga.